¿Qué tal, amigas, amigos? Muchísimas gracias por permitirnos el gusto, el honor, el placer, el privilegio de estar en sus hogares, en sus monitores, en sus equipos celulares, inclusive en sus radios, bajo la señal de UCSG, la mimada, la preferida, la engreída de Guayaquil. Desde Santiago, Guayaquil, para Guayaquil, Guayas, el Ecuador, América, el mundo. Y me han dicho por ahí un rum rum que estamos siendo vistos a nivel de toda la galaxia y de todo el universo. Sin más que agregar, les damos la bienvenida a su programa familiar de Médico en Casa, Viva Mejor. En esta ocasión tenemos el gusto, el agrado de tener entre nosotros unos invitados de lujo del Ministerio de Salud Pública que nos van a asesorar sobre los beneficios y la necesidad de tener donaciones seguras, voluntarias pero seguras, de sangre y sus elementos para salvar vidas. Sin más que agregar, los invito a ver dentro de poco lo que será este magnífico programa en Viva Mejor. Bienvenidos. La vida de las personas puede cambiar con tan solo una transfusión sanguínea, es decir, un procedimiento médico relativamente sencillo que se realiza por vía intravenosa. Cabe destacar que la sangre es como el sistema de transporte del organismo. Cuando la sangre circula, distribuye el oxígeno y los nutrientes por todo el cuerpo. Según la Organización Mundial de la Salud, el porcentaje mínimo de donantes en un país debiera alcanzar el 2% de su población. Es decir, una tasa de 20 donantes por cada 1,000 habitantes. Lo óptimo sería llegar al 5%. En Ecuador continúa el déficit. Hay 15 donantes por cada 1,000 personas. En el país, la mayoría pudo donar de forma voluntaria, mientras que el 28% lo hace para reponer los componentes sanguíneos usados por familiares o amigos en centros médicos. En el país hay 18 bancos de sangre y un hemocentro. 14 bancos son privados y 4 son públicos. La Cruz Roja Ecuatoriana es la proveedora del 70% de sangre en el país. El tipo de sangre que más se dona en el Ecuador, según datos del Ministerio de Salud, es el ORH positivo, en tanto que el más difícil de obtener es el ORH negativo. Las únicas restricciones para donar sangre son la edad y otras relacionadas con la salud. En general, se permite donar desde los 18 años de edad hasta los 65 años, siempre y cuando el peso sea el adecuado. Y en el caso de las mujeres, solo si no están embarazadas o en periodo de lactancia. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción. Como siempre, estos chicos, estas chicas se lucen, se pasan. Realmente, las personas que son doctores lo vamos a entender un poco más fácil. Pero a quienes que no sean doctores o doctoras o trabajen en el campo de la salud, de la sanidad, realmente se las ha hecho muy fácil. Siempre recibimos buenos comentarios del excelente trabajo de nuestro equipo de producción. Así que, chicas, chicos, muchas gracias. Se pasaron. Fue facilito, realmente sencillo de entender y esperamos que ustedes, nuestros amigos, nuestras amigas, nos sigan prefiriendo por este tipo de detalles. Estamos en esta ocasión en el set con un amigo, un invitado de lujo, el doctor Jorge Gutiérrez Pilay, quien es miembro del Ministerio de Salud Pública. Jorgito, muchas gracias, hermano querido, por haber venido. Bienvenido hasta su casa, a su canal. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal el trabajo que ustedes desarrollan como Ministerio de Salud Pública para lo que es conseguir procesos de donación voluntaria y segura de sangre? Cuéntanos al respecto, Jorge. Claro. Bueno, buenos días. Primero, agradecido de la invitación. A usted por aceptarla. Por parte del Ministerio, tenemos programas de promoción en la comunidad, con casas abiertas, todo eso, ese tipo de programas hacia las escuelas, colegios, para incentivar a los adolescentes, personas mayores de 16 años, 17 años, hasta los 65 años, para de manera voluntaria, altruista, nos ayuden a esta campaña, ¿sí? Para no tener un beneficio económico que anteriormente se venía haciendo. Antiguamente se colaboraba económicamente a los donantes. Exacto, antiguamente se hacía eso, pues, ¿no? Los donantes iban a ciertas casas, no recuerdo, y ellos pagaban por la donación, que no era voluntaria. Lo que se trata ahora y lo que se ha hecho... Era como una especie de... Había un lucro, un negocio, por así decirlo. Sí, es lo que trata el Ministerio de Salud Pública, disminuir eso. Disminuyendo esa costumbre. Exacto. Ahora tenemos un 70% más o menos, hasta el 2017, un 70% de voluntarios, de voluntarios, donantes voluntarios específicos, ¿sí? Correcto. Eso es lo que se ha aumentado hasta ahora.
Es bastante lo que ha aumentado. A partir desde el 2016 hasta el 2017, sí, ha aumentado un 10% más o menos. Lo cual es excelente en la tasa mundial, realmente sí. Es muy bueno que ustedes hayan logrado eso. Exacto, eso es lo que se ha logrado hasta el 2017. Perfecto. Chicas, chicos, aquí tenemos lo que nos ha traído el doctor Jorge Gutiérrez. Si ustedes pueden enfocar los muchachos en la pantalla, a ver, ahí lo pongo, a ver si le hacen un acercamiento. Está clarísimo lo que trata el Ministerio de Salud Pública del Ecuador de estimular. Si ustedes ven, aquí hay una señorita que está obviamente donando sangre. Está un dibujo, un animado de la campaña de voluntario del desarrollo del el tema de conseguir más, digamos, glóbulos rojos, plaquetas, plasma y sangre total, obviamente. Y obviamente esta es una campaña desarrollada por el Ministerio de Salud Pública que nos intenta concientizar, hacer realmente hincapié en los beneficios de hacer las cosas como se deben. Entonces, yo creo que esto hay que estimularlo. Jorge, cuéntanos una cosa. Usted, mi querido Jorgito, ¿en qué área del Ministerio de Salud Pública específicamente? ¿Estás acá en Guayaquil o estás afuera de Guayaquil? ¿Por dónde estás ahorita? Me encuentro en el área de Pozorja. Soy el director técnico de la unidad. Ah, ya, perfecto. Sí. Lo que yo trato de hacer es promover, estar a cargo de las personas de promoción, calidad, y que ellos en sí se encarguen de enfocarse en ciertos grupos prioritarios, pues, ¿no? Perfecto. En este caso, la campaña la cubre el grupo de promoción. Perfecto. ¿Sí? Usualmente, el grupo de promoción, ¿quiénes lo integran? ¿Cuántas personas lo integran específicamente en tu área, por ejemplo? En mi área hay tres personas. En el grupo de promoción está la parte de calidad, la parte de promoción, obviamente. Hay un médico también, parte de un nutricionista, ¿sí? Esa es la parte de nosotros. Fabuloso. ¿Sí? O sea, como equipo del Ministerio de Salud Pública. Como equipo de parte de mi centro de salud. Ya. Sí, ellos coordinan las visitas y todos los programas necesarios para estas campañas. Jorge, díganos una cosa, este hermano que está ahí donde las papas queman, la comunidad, ¿qué tan receptiva está en relación a este tema de donar sangre? Porque vamos a conversar sobre lo que esto se dice. Exacto. La comunidad desconoce muchas veces. Exacto. Y incluso hay personas o hay mitos en las que piensan que el hecho de donar sangre los va a enfermar, ¿sí? O van a quedar mal, o van a ser ¿cómo le digo? Contagiados con algún tipo de patología. Claro, habría un riesgo, ¿no? Que la gente pensaba que era tan tangible. Pero ahora ya no, porque tenemos más o menos el 100% de tamizajes para detectar el... O sea, es tecnológicamente mucho más seguro el proceso. Más seguro el proceso para... Se estandarizaron las normas y todo. Exacto, está estandarizado. Obviamente se trabaja también con un convenio con la Cruz Roja. Qué bien. Que es la parte más alta que tienen ellos, pues, ¿no? Qué bueno. Lo que cubre más en este ámbito de lo que es donar sangre, ¿sí? Claro. El Ministerio de Salud Pública cuenta con aproximadamente cuatro casas de donación, ¿sí? O cuatro laboratorios prácticamente. ¿Aquí en Guayas o a nivel nacional? No, aquí en Guayas. Perfecto. Hay algunas casas, sí. La mayoría son privadas, pero también están regidas bajo el ente del Ministerio de Salud Pública. Bien, o sea, todos manejamos el mismo estándar, el mismo esquema. Exacto. El mismo proceso, el mismo protocolo. Los protocolos son idénticos para todos, tanto privados como centros públicos. Sí. La misma normativa. El Ministerio tiene sus normativas, ha creado guías clínicas, sus reglamentos y todo, para todos llevar una misma guía. La más alta calidad. De la mejor calidad, exacto. Dime una cosa, Jorge, a ver. Yo recuerdo que cuando estudiaba medicina, hice mi año de medicación rural. En la medicatura rural yo recuerdo clarísimo que mucha gente que iba a los centros, a los subcentros, a los dispensarios, no quería donar sangre, porque siempre tenían unas concepciones culturales muy arraigadas. Decía que eso los ponía muy débiles, que eso no estaba bien. Yo recuerdo también que había algunas personas que tenían ciertas creencias filosóficas, morales, religiosas, que también decían como que no era correcto, no era apropiado donar sangre, y otras que decían que no es correcto porque ellos no permitían, bajo su credo religioso, recibir sangre que no sea la propia. Hoy en día, esas aseveraciones, ¿todavía se mantienen muy marcadas en tu comunidad a la cual tú sirves, o ya va cediendo un poco con el tema de las visitas? Bueno, el tema de las creencias religiosas, eso no lo podemos cambiar. Es inamovible. Eso no lo podemos mover, yeah. Obviamente. Las creencias religiosas son sus creencias. Se las respeta, obviamente. Se las respeta, obviamente.
No puedo nombrar tampoco el tipo de religión, uh-huh. pero sí, hay religiones todavía que se basan en eso. No permiten el tipo de transfusión de sangre, pues no. Pero tú sabes que yo estaba, me acuerdo que hice la medicación rural y después de la medicatura rural yo hice mi entrenamiento en cirugía general, hicimos tramos y todo. Y cuando teníamos personas que llegaban muy graves, que habían perdido por accidentes o por violencia, por trauma, tú sabes, apuñaleados, acribillados, a balas, todas esas cosas. Y teníamos que, obviamente, necesitamos transfundirlos, porque si no el paciente se perdía la vida. Nos encontrábamos en ese instante, te estoy hablando más o menos 20, 25 años atrás, claro. con esta situación de que no nos permitían, y lamentablemente algunos pacientes perdían la vida. O sea, habían las dos cosas. Cuando el paciente y su familia se encontraba al borde del precipicio entre la vida y la muerte, algunos decían, yo creo que más importante es la vida y respeto mi religión, pero creo que voy a servir mejor a mi Señor, no cometiendo un suicidio, porque decían unos así. Y otros eran muy férreos en sus creencias, decían, ¿sabes qué, doctor? Si tengo que irme al cielo, me iré al cielo, pero no voy a aceptar. O sea, cada uno, tú recibías esa retroalimentación. Hoy en día, en los centros de salud del ministerio, se mantiene esto muy arraigado. Sí, se mantiene todavía. Se mantiene fuerte. Siempre se va a ver eso en las emergencias, más que todo. En emergencias, te digo. Cuando llegan pacientes críticos, con traumatismos, ¿no? críticos totalmente. Los familiares les toca decidir en ese momento, yeah. pero hay familiares que no lo permiten. No, para nada. No permiten y mueren en esa. Y tú sabes que se formaban conflictos familiares severos. A veces nos llamaban y nos venían los pastores o los líderes, digamos, de estos grupos religiosos y nos decían, doctor, mire, digo, no, yo no estoy tratando de cambiar su fe ni su credo. Simplemente le digo lo que la ciencia médica hasta el momento, le digo, existe. Tenemos esta opción, alternativa A, transfundir, alternativa B, no transfundir. Entonces todo eso nos frenaba y nos complicaba mucho. Pero bueno, es importante que lo hayas recalcado. Y en todo caso, después de estas explicaciones que nos ha dado Jorge, voy a invitar a nuestros amigos y amigas televidentes, los escuchas y cibernautas, a que tengan la primera opción de la primera pausa. Para que ustedes tengan la oportunidad de llamar, mandar mensajes de textos, mensajes por los métodos de redes sociales, chiflidos, señales de humo, lo que ustedes deseen, por favor, difundan esta información. Y regresamos al volver con el doctor Jorge Gutiérrez para conversar más sobre las ventajas y beneficios de la transfusión y la donación de sangre de forma voluntaria pero segura. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por permitirnos regresar bajo la señal de UCSG, la mimada, la engreída de la Universidad Católica desde Santiago de Guayaquil para todo el mundo. Estamos aquí hablando sobre el tema de la donación voluntaria de sangre auspiciada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, los beneficios, los riesgos y todo. Vamos a cambiar un poquito la modalidad y vamos a hablar en este bloque sobre los mitos y verdades. Ya que cuando pusimos en nuestras redes que iban a venir los chicos del Ministerio de Salud Pública a expresarnos la información necesaria sobre estos temas. Tú sabes, Jorge, tuvimos muchas personas que nos escribían, nos mandaban mensajes de texto, mensajes de voz, lo que sea, por Facebook, por Instagram, etcétera, y nos bombardearon. Y hay mucha gente que nos pregunta lo siguiente, así que le voy a pedir a los chicos de producción que se pongan muy atentos y vamos a poner los mitos y verdades. Y vamos a hacer los siguientes. Dice aquí, si tengo tatuajes o perforaciones en el cuerpo, no puedo donar sangre. Jorge Gutiérrez, médico del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, cuéntame. Primero, sí o no, ¿se puede donar sangre si tengo tatuajes? ¿Sí o no y por qué? Sí se puede donar. Pero ¿cómo es la cosa cuando tienes tatuajes? Bueno, no hay ningún inconveniente. Habría que esperar un periodo
en un lapso de un año aproximadamente. Un periodo de ventana, más o menos dos. El periodo de ventana para los virus. Puede ser que de repente tiene algún virus, qué sé yo, porque la perforación por el tatuaje no fue bien hecha, estaba mal aguda o alguna cosa. Claro, no haya sido en un lugar... con toda la higiene, el caso. Con todas las higienes y sea totalmente séptico, pues, ¿no? Ya, perfecto, sí. Limpio. Por eso debemos esperar un año aproximadamente para detectar los virus en las respectivas muestras de sangre. Perfecto. ¿Sí? Si sale positivo para algún virus, no puede donar sangre. No puede donar sangre. Si sale negativo para cualquiera de estos microbios, podría donar sangre. Sí. Por ejemplo, si yo tengo un tatuaje aquí todo satánico, tengo que esperar igual un año para ver si sale positivo o negativo. Exacto. Si tengo un tatuaje angelical, igual tengo que esperar un año. No importa el tipo de tatuaje. Porque eso también nos preguntaron en las redes. Doctor, si tengo un tatuaje de un demonio acá sacando la lengua con cacho y todo, ¿puedo donar sangre? Y bueno, yo no lo sé, voy a preguntar. Jorge, ¿habría que esperar un año? Esperamos un año, un periodo de ventana prácticamente, y se puede donar. En los laboratorios se realizan las pruebas y se ve si la prueba es efectiva o no es efectiva para el trasplante. Fabuloso, eso está clarísimo. Exacto. Vamos con la siguiente pregunta, chicos de producción y amigas, en pantalla ponemos lo siguiente. Para donar sangre, ¿hay que estar en ayunas o en ayuno? Jorge, ¿cómo es el tema? O sea, si yo quiero donar sangre, ¿debo ir en ayunas? ¿No debo haber comido nada? ¿Cómo se debe hacer el tema? No. Debe ir desayunando. Ya, normalmente. Normalmente, sí. Debe ir a los distintos tipos de laboratorios para su toma de muestra. Es decir, no hay obligación de estar en ayuno. No, como por ejemplo no para una prueba de glucosa, etcétera. No, no. No es requerimiento. Para donar sangre no es necesario que vaya en ayuno. Ya. Él puede ir comiendo normalmente su desayuno o su almuerzo si es en la hora de la tarde. Normalmente, no hay ningún ¿En el Ministerio de Salud existe alguna hora que se sugiera que vayan a donar en la mañana, en la tarde, en la noche? No hay ningún inconveniente. No. Si es una emergencia, lo pueden hacer a cualquier hora, me imagino. Exacto, sí. Perfecto. En las distintas casas de salud, pues, ¿no? En distintas casas de salud. Exacto, en las que cuentan, pues, con el donación. Aquí en Guayaquil sería Junta, me parece, Junta, sí, Junta y es el Teodoro Maldonado. Cruz Roja a nivel nacional. A nivel nacional. Sí. Solca. ¿El Ministerio de Salud Pública tiene algún hospital que tenga hemocentro? En Quito. Sí, en Quito. Solca también tiene, me parece, ¿no? Claro, Solca también tiene. Y obviamente hay hemocentros privados que también tienen la tecnología, el equipamiento, que nos permite también con la capacitación humana, con el personal humano, idóneamente preparado a hacer este tipo de procedimientos. Claro. Todas están reguladas por el ente del Ministerio de Salud Pública. Perfecto. De igual manera. Perfecto. Tenemos otra pregunta de las tantas que nos han llegado, Jorge. El proceso de donar sangre es doloroso. Jorge, a ver, sé honesto porque hay mucha gente que tiene miedo, pavor, pánico, tiene terror a las agujas. Tú sabes que yo tengo amigos que son cintas negras en karate, pues son muchachos de 1,80 m para arriba, 200 libras de pura pepa de músculo, vigorosos, fuertes, campeones y todo en judo, en karate, en taekwondo, en jiu-jitsu. Pero cuando yo les enseño una aguja, así, oye, ven, mírate que te voy a inyectar, ¡ploc! Se van para lo abajo. Se desmayan y no pueden hacer nada más que desconectarse del mundo. Y tienen miedo terrible a las agujas. Como obviamente vas a donar sangre, tienes que hacer una venopunción para poder aspirar el claro. fluido sanguíneo. ¿Esto es doloroso, Jorge? Bueno, no es doloroso. El único dolor que van a sentir es la punción. Es la pequeña punción. Es la pequeña, exacto. Cuando ingresa el catéter, es el único dolor que van a sentir. Ellos van a estar acostaditos, ¿sí? En una camilla. Y van a poder donar su sangre. Es un lapso de una media hora. Más o menos 30 minutos. Exacto. El proceso de donación de sangre. Posterior a eso, son 10 minutos más o menos de descanso. Se les da algo azucarado. Pueden comer después de unos 10 minutos un azucarado. No les voy a mentir. Pueden sentir un pequeño mareo posterior de donar sangre. Pues un bajón, digamos, del nivel de energía, quizás. Sí, un pequeñito mareo. No en todas las personas. Ya. ¿Sí? Normalmente en algunas sí se da. Increíble, Jorge. Mira, sí. Entonces... Amigas, amigos, ustedes ya saben que si tienen la necesidad o el deseo voluntario de ir a colaborar con el Ministerio de Salud Pública y muchas personas que requieren donativos de sangre, lo pueden hacer y no es nada doloroso. Simplemente un poquito la punción en la vena, tienes que esperar 30 minutos, sí. Después de 10 minutos te recuperas, una bebida azucarada, lo más probable, sí. Y puedes hacer tus actividades normales, Jorge. No pueden hacer actividades. ¿Cómo es el tema después de haber donado algo... sangre? Algún ejercicio físico intenso. De esfuerzo o intenso, por ejemplo, no lo pueden realizar. Yo quiero donar sangre, Jorge. Voy al centro de salud, me realizo la donación, espero 10 minutos, bebo este concentrado azucarado
y de ahí me quiero hacer, qué sé yo, entrenar para Ironman. No puede. Quiero hacer ciclismo de montaña, quiero hacer 20 kilómetros de bicicleta, 30 kilómetros de, qué sé yo, de correr, 5 kilómetros de natación. ¿Puedo hacer esa actividad intensa? Por seguridad, no. Se recomienda que mejor no. Claro. Se puede reintegrar a sus actividades normales, sí. Intelectualmente hablando. Exacto. Sin ejercicio físico excesivo. De alto impacto. Exacto. Ok. Entonces la tenemos clarísima. Tenemos más preguntas, chicos y chicas, dicen aquí. Jorge, ¿el donar sangre me engorda o me adelgaza? A ver, eso es algo que yo recuerdo desde muchacho. Habían amigas y conocidos que me decían, yo no quiero donar sangre porque me voy a engordar, doctor, decía. Y otras señoras decían, no, yo voy a donar sangre porque me voy a enflaquecer, me voy a adelgazar. ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué tanto hay de lo uno y de lo otro? No les va a alterar el metabolismo. ¿Ya? Si no les va a alterar el metabolismo el hecho de donar una pinta de sangre. Sí, no hay ningún motivo para engordar ni para adelgazar, ¿sí? A no ser que haya alguna patología de base, pero eso ya es muy indistinto, ¿sí? El hecho de donar sangre no les va a afectar, como les digo, en el metabolismo. Para nada. De ninguna manera. Ok. Entonces, chicas, chicos, ya saben que si van a donar sangre, ni se van a engordar, ni se van a enmagrecer, no se van a adelgazar. Así que eso es cuento, no hay nada que pensar. Usted va a mantener su estructura. Yo recuerdo a mis profesores de karate, el profesor Walter Morán, que le mando un fuerte y caluroso abrazo, un saludo, sé que nos está sintonizando. Él me decía desde muchacho, Jesse, la obesidad, la gordura entra por la boca, no hay que darle vuelta. Uno es el reflejo de lo que come. Si usted come sano, se mantiene un cuerpo sano. Si usted come de una forma irregular, no muy correcta, su cuerpo lo va a mostrar en excesos o en ausencias. Y es verdad. Ahora, yo tengo aquí, por ejemplo, en el canal, hay un muchacho, Mayer, un ahijado nuestro, a quien queremos mucho. Este chico hace pesas, tú sabes, le gusta mucho el culturismo, es bien fornido el muchacho. Y me acuerdo que me preguntó antes de entrar acá al set, me dijo, doctor Jesse, oiga, mire, yo quiero donar sangre porque me gusta esta campaña que está haciendo el Ministerio de Salud Pública, quiero inscribirme en la campaña como donante permanente, pero yo hago pesas, doctor, me dice, ¿cómo sé? Pues si al final voy a hacer pesas o no. ¿Se puede o no se puede? ¿Le va a afectar o no le va a afectar el hacer pesas? Posterior a donar sangre no lo puede ¿No debe hacer. Ir a hacer el mismo rato no? El al día rato, siguiente no. Quizás. Sí, pasado unas 24, 48 horas, okay. No podría ser. Como para recuperar, empezar, que el cuerpo empiece a formar nueva célula. La médula ósea libera nuevamente. Claro, ¿no? Médula ósea comienza a formar nuevo elemento sanguíneo. Mira, ¿no? Qué maravilloso el cuerpo, sí. Como es esa de la naturaleza, Jorge. Exacto. Entonces, mi querido Mayer, ya sabes, hermano querido, puedes hacer pesas, puedes hacer ejercicio intenso sin ningún problema, pero si vas a donar, vas tranquilito, después de desayunar, colaboras con esa donación de sangre, pero ese día no vayas a hacer pesas. Espérate uno o dos días y te reintegras al gimnasio, a hacer harto fierro sin ninguna contraindicación. Exacto. Yo creo que está clarísimo, Jorge. Vamos con más preguntas. Tenemos una llamada, me parece. Sí, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Caballero, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Jiménez. Estoy llamando desde la península de Santa Elena, de Salinas, con el ánimo de realizar una brevísima pregunta. Señor Jiménez, bienvenido. Gracias por su llamada. Adelante. Cuando uno va a realizar una donación de sangre en la Cruz Roja, uno tiene primero que realizar un breve cuestionario, sí, de preguntas. Es correcto. Y entre esas preguntas hay una serie de preguntas también íntimas y privadas, lo cual lógicamente trata es de asegurarse que la persona tenga la suficiente sanidad o suficiente, digamos, salud como para poder realizar esa donación. Por supuesto. Mi pregunta es la siguiente. De las personas que lógicamente tienen esa capacidad de salud como para poder realizar una donación, lógicamente pues hay una distinción entre quienes al no tener esa buena salud no pueden hacer esa donación. Mi pregunta es, ¿de qué manera se podría tratar a través de la Cruz Roja de hacer ver a todas las personas que tienen la mejor de las intenciones en hacer la donación para que puedan tener una buena salud y de esa manera no vayan en ese momento y al contestar con un monosílabo que indica que lógicamente no pueden hacer la donación, entonces ¿de qué manera la Cruz Roja puede tratar de impulsar o de promover para que los seres humanos de una sociedad no se droguen o no tengan problemas de salud y de esa manera todos tengan la facultad de hacer una donación de sangre y plaquetas como yo, gracias a Dios, sí la puedo hacer? Que tengan un buen día. Muchísimas gracias, señor Jiménez.
a través suyo, por favor, transmítale nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestro respeto y consideraciones a todos los miembros de esa comunidad maravillosa que es la Península de Santa Elena, que siempre están, tú sabes, Jorge, bien prendidos en la señal de UCSG, sí. Radio, Televisión y Redes Sociales de la U Católica de Santiago Guayaquil. Muchísimas gracias. Mire, Jorge, lo que acaba de mencionar el señor Jiménez es algo que realmente es lacerante. La unidad, como el Ministerio de Salud Pública y la unidad de la Cruz Roja también a nivel nacional, intentan ser muy meticulosos en la selección de quienes pueden pasar el filtro para donar, obviamente por la seguridad. Claro. Eso no, lo que es bioseguridad nadie lo puede evitar. Sin embargo, él también nos explicaba que hay personas que quizás se drogan o tienen prácticas vitales no muy sanas, nada sanas, por así decirlo. ¿Qué se puede hacer al respecto? Yo sé que ustedes tienen campañas, aparte del sistema de donación, de salud a nivel psicológica, psiquiátrica, no al consumo de drogas, coma mejor, no al alcohol. Cuéntanos un poquito de esto, porque creo que eso vale la pena enfatizar sobre lo que ha dicho señor Jiménez. Lo que él pregunta es de qué manera la Cruz Roja lo puede ayudar o puede ayudar a esas personas que están en el mundo de las drogas. Las adicciones. ¿No? Las adicciones. Las adicciones. Bueno, Cruz Roja no tengo entendido, pero por parte del ministerio tenemos psicólogos, tenemos médicos que hacen grupos, okay. ¿Sí? Y visitan a esos grupos vulnerables, ¿sí? Y todos esos grupos son atendidos, son enviados a terapias o a charlas con los mismos psicólogos para tratar de sacarlos de fabuloso. De, o sea, que ámbito. No hay, puede decir que no hay atención, todo el mundo tiene atención. Una alternativa, todos tienen una alternativa. Fabuloso. Para su distinto tipo de adicción, drogas, su requerimiento, su necesidad. Exacto. Qué bien. Distintas patologías. ¿Y eso tiene algún costo, mi querido doctor? No tiene ningún costo. Cero costo. Entonces, señor Jiménez, por favor, usted que es un miembro de la comunidad muy preocupado, ayúdenos a decir lo que nos ha dicho el doctor Jorge Gutiérrez. Pueden asistir a cualquier dispensario, subcentro, centro, hospital del Ministerio de Salud Pública y pedir la ayuda voluntaria, que no les da ningún costo y es totalmente gratuito, obviamente, con el más alto nivel de calidad de nuestros médicos en todo el Ecuador. Jorge, tenemos, me dicen por interno, una consulta, una pregunta en redes sociales. A ver si los chicos nos hacen el favor de ponerla en pantalla. Dice así: doctores, buenos días. Si donó sangre en el Ministerio de Salud y en algún momento necesito donación, ¿tiene algún beneficio? A ver, Jorge, esa es una pregunta como quien dice, una mano lava la otra. Cuéntame al respecto, ¿tiene algún carnet de donante? ¿Tiene algún documento que los identifique como colaboradores? Claro, sí les dan. Por parte de la Cruz Roja y ministerios le dan un carnet de que él es un donante. Perfecto. ¿Sí? Le dan un carnet y posterior a cierta fecha, cierto tiempo, no recuerdo el tiempo, los vuelven a llamar para darles un carnet definitivo. Después de una o dos veces que ha donado, que ha mostrado su compromiso, su colaboración. Exacto, sí, les dan un carnet definitivo, hasta donde tengo conocimiento. Le dan el primer carnet de que él ha sido donante, posterior a eso le dan otro carnet en el que verifican pues que él está apto para donar sangre. Qué bien. Sí. Y si de repente esta persona, imagínate, me imagino que supongo que la persona que nos escribió, a ver, yo estoy donando sangre, doctor Jorge Gutiérrez, y colaboro todo el tiempo con el Ministerio, con la Cruz Roja, para sus obras de sanidad y todo lo demás, pues fabuloso. Pero también yo soy un ser humano y puede que mi persona o alguien muy querido en mi familia, en mi grupo cercano, imaginemos, Dios no lo permita, tenga un problema, mi doctor. Supongo que el ser donante continuo, reconocido por estas instituciones, le da beneficio, que le dan agilidad, le dan preferencia. Me imagino que a eso se refiere quizás la pregunta. No. Y le agradecemos, ¿o no? ¿Cómo, ¿por dónde va el tema? Los hospitales están en la obligación. Sí, todo el personal que lo requiera. Todo el personal que lo requiera. Se solicitan pues las pintas necesarias. Las que se requieran. Las que se requieran, exacto. En el Ministerio de Salud Pública, ¿la unidad de sangre o los elementos de la sangre tienen algún costo para sus pacientes? Ningún costo. Fabuloso. Sí. Todos son gratuitos. Todas las unidades de sangre que se solicitan son gratuitas. Qué fabuloso. Ningún costo. Si él es un donador, no tiene un privilegio o va a ser el primero en recibir una pinta de sangre si lo ameritara. Es decir, nadie está por encima ni por debajo, exacto. Todos al nivel. Es igual, qué exacto. Bonito. Sí. Por pero eso en todo es caso, que eso no los desanime, chicas, chicos. Si ustedes son donantes voluntarios, miren la obra social y humanitaria que ustedes están realizando, lo cual yo realmente reconozco. Tú sabes que los que somos donantes tenemos esa ventaja de sentirnos como que, oye, estoy ayudando a la comunidad, exacto. Estoy ayudando a mis hermanos y hermanas del país. Estoy ayudando a que una persona maravillosa pueda seguir sirviendo a su familia, a su comunidad y a su país. Esperemos que esto se multiplique, Jorge. ¿Qué te parece si te dejo que tomes un poquito de agua? Le voy a pedir a los chicos de expresión que nos regalen un poquito de agua para usted, porque he hablado mucho.
Y en todo caso, ustedes, amigas, amigos que están en sus hogares o en sus lugares de distracción o en su trabajo, quién sabe, puedan ir, levantarse, hacer un poquito de ejercicio, caminen, muevan el esqueleto, el cuerpo y pasen la voz. Que estamos hablando sobre donación voluntaria y segura a través del Ministerio de Salud Pública y también de la Cruz Roja, que nos está ayudando muchísimo en este tema a nivel nacional. Volvemos con más. Vamos. Gracias, amigas y amigos, por permitirnos seguir en la sintonía de la señal de UCSG, el sistema de radio, televisión y redes sociales de la U Católica desde Santiago de Guayaquil para todo el país y para todo el mundo. Y como les decía, hasta para todas las galaxias y todos los universos paralelos y no paralelos. Mi querido doctor Jorge Gutiérrez, gracias una vez más por estar en sintonía con UCSG. Tenemos más preguntas, Jorge. Yo sé que te estás acostumbrado ya que te bombardeen de preguntas, pero esto no es la excepción. Dice así, las mujeres con menstruación no pueden donar sangre. ¿Hasta qué punto eso es valedero o no es valedero? Claro. Dependería también del... Si es un flujo importante. Un flujo abundante. Abundante. Sí. De preferencia esperemos a que pase... Esperemos mejor que pase su periodo menstrual. Las mujeres deben... Si son voluntarias o donantes consecutivos, unas 3 veces al año, por lo menos, ¿sí? Los hombres, en cambio, no. Ellos pueden donar hasta unas 4 veces al año. Nosotros no tenemos problema de menstruación, afortunadamente. Exacto. Y podemos asistir cada 2-3 meses a donar. Sí, unas 4 veces al año, sí. Perfecto. Las mujeres no, por el hecho del flujo. Son 3 veces al año. Correcto, doctor. Sí. Tenemos más preguntas, dice aquí. ¿Las personas con diabetes podemos donar sangre? Jorge, ¿qué tal es eso? Las personas con diabetes. Si está bien controlada, yo creo que no hay ningún problema. Si es una persona controlada, sí, podría donar sangre. Pero una persona mal controlada... Mejor evitarlo. Dice otra pregunta. Mi familia tiene problemas de grasas, de lípidos en la sangre, supongo colesterol, triglicéridos. ¿Puedo donar sangre? También creo que es mejor que vaya primero al clínico, se regule. Primero ser controlado, regulado. Y podría ser un donante. Porque hay mucha gente que tiene el deseo de donar, pero tienen inquietudes, doctor. Mi papá es hipertenso y quiere donar sangre. ¿Puedo donar sangre? Ellos no pueden donar sangre. Mejor que se controle, claro. Que se regule. Se descompensaría extrayéndole 450 ml de sangre, claro, que es más a menos los pacientes hipertensos, claro. Exacto. Entonces, déle suave, vaya al cardiólogo, vaya al médico clínico, visite los dispensarios. Exacto. Tiene que estar en una buena condición física para poder donar sangre. En buen estado físico. Exacto. Coma sanamente, regúlese o contrólese si está con problemas de tiroides, de colesterol, triglicéridos, de azúcar, exacto, presión alta, lo que sea. Vaya papelito y después si está. Pero listo, de preferencia, las personas con presión no deben donar sangre. Mejor no hacerlo. Exacto. Es decir, se sugiere a las personas más aptas, más idóneas, más sanas posibles, podrían ser llamados a considerarse voluntariamente, claro, donantes. Sí, porque una de las indicaciones es que si las, en el caso de personas de 65 años, por encima de 65 años, pueden donar sangre, pero tienen que estar en un buen estado. Excelente estado físico. Tienen que ir al médico, sus controles, revisión, exámenes complementarios, y que estén en un buen estado físico, un bienestar total. Correcto. Pueden donar sangre. Increíble, Jorge, qué maravilla. Ahora, en tu centro de salud, ¿tienen ustedes esta capacidad de sugerir? ¿Sabes qué? Mire, no le quitamos el deseo de donar, pero venga primero, haga un control. Imagino pides exámenes de laboratorio. Claro, lo podemos hacer. En la unidad sí lo podemos hacer. Podemos hacerle un tratamiento completo, pedimos laboratorios complementarios, todo lo necesario para ver el estado del paciente. Perfecto. Sí. Acá tengo preguntas de la comunidad LGBTI que nos dicen, con todo cariño, les mando un abrazo al doctor Jorge y a su equipo de trabajo, a Jorge y a todos los demás. Y nos preguntan, mi novio y yo, o sea, es una pareja de homosexuales, y nos dicen, tenemos el deseo de colaborar en la donación. ¿Nosotros los homosexuales o la comunidad homosexual podemos donar sangre? Lo pueden hacer.
sí lo pueden hacer. Perfectamente. No hay ninguna restricción. No hay ninguna restricción, no hay por qué discriminar. Perfecto. El hecho de que sean pareja, pues no. Perfecto. No hay ningún inconveniente en eso. Por eso le digo, tenemos en la parte de tamizaje es el 100% cubierto y se pueden detectar cualquier tipo de enfermedad en los diferentes tipos de muestras de sangre. Acá tenemos otra pregunta. Me detectaron SIDA hace 2 años. Deseo donar sangre. ¿Puedo donar sangre? No puede donar sangre. ¿Por qué? Porque tiene el virus en su sangre. Pues, y podría obviamente transfundirlo y transferirlo sí a otros. Va y a aparte que te podría contaminar el sistema también, me imagino. Va a contaminar, exacto. Uh-huh. O sea, ese pacientito con que ya tiene diagnosticado no puede transfundir su sangre a otra persona. A caramba. Igual, como le digo, va a ser pasado por un tamizaje y ellos son los últimos que deciden. Perfecto. Desde Manta, Vicente de Lucas nos pregunta, tengo 75 años, quisiera donar sangre, ¿puedo donar sangre? Sí, como le dije anteriormente, si está óptimo, por encima de 65 años pueden donar sangre, pero que estén en un óptimo, ¿viste? Con un bienestar completo de salud, pues, ¿no? Perfecto. Acá nos escriben desde Machala. Machala nos preguntan, peso 387 libras. Mido 1.87, ¿puedo donar sangre? Yo creo que es un muchacho de peso. Es una pregunta de peso lo que nos están haciendo, Jorge. Es una persona un poquito... Es bastante pesadita, es obesa. Exacto, ya es obesa mórbida. Exacto. Buena pregunta. Está en salud y no tiene ninguna alteración, ¿podría donar sangre? ¿Qué dice usted, Jorge? Si estuviese en buena salud, sí lo podría hacer. Tiene que ir a un régimen más controlado por parte de nutrición, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues valorarlo y ver si él puede o no donar sangre. Maravilloso. Sí. Más preguntas. Consumo marihuana desde hace 2 años. ¿Puedo donar sangre? Oye, ¿qué pregunta que nos hace la gente? Sí, no. Te vas a volver loco. Pero son preguntas valederas, Jorge. Son preguntas claro, que sí, realmente claro, son la dudas, comunidad está muy interesada. Exacto. Si consumes marihuana. Si ¿puedo? Consumes estupefaciente, yo mejor creo que debería ir al psicólogo, al psiquiatra, a tratar su tema de toxicidad, de adicciones. Para y ver después, en qué nivel. En tu caso, exacto, ver qué nivel está. Porque tú sabes, eso te trae complicaciones. Siempre es una valoración médica antes completa, de, ¿no? Exacto, de preferencia. De preferencia, correcto. Doctor, yo hago deporte, ¿puedo hacer donaciones? Yo creo que sí. Sí, ellos son los que más pueden donar sangre, son personas que se encuentran en un buen estado físico, mental, un bienestar total. Ellos pueden donar sangre voluntariamente. Perfecto. Sin ningún inconveniente. Acá nos pregunta, Mariana Fernández, tomo pastillas para dormir desde hace 2 años. Oye, la gente hace 2 años está tomando droga, pastito. ¿Puedo donar sangre? ¿Qué será eso, hermano? Claro, pueden donar sangre. Sí, no le veo inconveniente en ese tipo de... Tenemos una llamada al aire. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar a su programa familiar, médico, familiar, Viva Mejor. Bienvenido, bienvenida al programa. Buenos días, tengo una pregunta. Buenos días, señor. ¿Desde qué edad hasta qué edad se puede donar sangre? Perfecto, ¿cuál es su nombre? Mariano Lindao. Señor Mariano Lindao, muchas gracias. ¿Desde dónde nos llama? Enguel, Guayas. Qué maravilla, hermano, los buenos cangrejos. Claro. Buen camarón, buen banano. Sí. Mi querido Mariano, para usted y la gente linda de Enguel, es un abrazo afectuoso, cordial, cariñoso de estos servidores que hacemos la UCSG, el mejor canal del mundo, hermano. Vamos a contestarle, Jorge. Claro. ¿Desde qué edad más o menos se recomienda donar? 16 años hasta los 65 años de edad. Es el rango, exacto, mayoritario, el grueso, sí, de los donantes. Normal es de 18 a 65 años sin ningún consentimiento. Ya. Pero para las personas menores de edad, en este caso 16 en la adelante, autorización del familiar se necesita la mayor autorización de su tutor o la persona responsable del menor, pues, ¿no? Perfectamente. Sí. Y si está en buenas condiciones, es un muchacho fornido, claro, sano, no tiene problemas de adicción. No habría ningún inconveniente con y él. Pasa las pruebas, podría colaborar con una donación. Sí, exacto. Don Mariano Lindao, con todo el corazón, le deseamos lo mejor para usted y su familia. Muchísimas gracias, oiga, por arriesgarse a tomar el teléfono y hacer las preguntas en vivo. Tú sabes que mucha gente tiene miedo, Jorge, aunque bueno, cada vez menos, a hacer este tipo de consultas en vivo, porque como que te sientes que te expones, ¿no? De repente, aunque aún no tenemos la tecnología que nos permite hacer esa videoconferencia en vivo, en televisión, esperamos que seamos los primeros en Ecuador y en el mundo en tenerla a disposición de todos nuestros telespectadores, radioescuchas y cibernautas, pero mucha gente tiene miedo a este tipo de llamadas, claro, pero cada día más y más y más tenemos muchas personas que nos sintonizan, son fieles y nos están haciendo estas preguntas. Dice acá, me operé de una fractura de cadera hace 1 año, imagino que tiene que ser una persona mayor o se habrá caído,
puedo donar sangre porque estuve operada. ¿Qué tiene que ver el hecho que se haya operado, hombre? Ya, bueno, depende de la edad. Habría que ver la edad del pacientito, el tipo de complicación que pudo haber tenido. Claro. Pudo haber perdido mucha sangre en ese tipo de cirugías, ¿sí? Ya. Y, como le digo, una valoración médica previa. Un laboratorio previo para ver en qué estado está, sus niveles de hemoglobina, eritrocitos, todo eso, para ver en qué nivel está, si puede o no puede donar sangre. Porque si es una persona anémica, no lo va a poder hacer. Eso te iba a decir, si estoy anémico, es decir, si tengo bajo la concentración de hemoglobina, hematocrito, etcétera, no lo puede hacer. Que no lo van a aceptar. No, porque le disminuiría mucho más sacándole. Muy drástica la bajada. Exacto. ¿No? Bajo un fuerte y se va a poner pues maluco, sí. Nacho. Dependiendo del tipo también de... Claro. El grado de anemia, pues, ¿no? Correcto. Sí. ¿Cuál es el tipo de sangre que generalmente más les piden a ustedes en el Ministerio de Salud Pública? ¿Tienes alguna estadística al respecto? Lo que más es O. ¿Tipo O? Sí, O es lo que más... Lo que más buscan las personas. Sí. Perfecto. Ya tenemos una idea mucho más clara. ¿Qué te parece si te dejamos descansar? Vuelves a hidratarte porque te veo que estás seco, mijito. Has tomado la batuta en el programa. Entonces, vamos a que descanses. Y ustedes, amigas, amigos, tienen el último bloque de este, su programa familiar, Viva Mejor, su médico en casa. Para cualquier cosa, escribirnos o llamarnos a más consultas. Volvemos con el tema donación voluntaria segura de sangre en Ecuador y en el mundo. Volvemos enseguida. Al aire. Ahí tenemos, amigas, amigos, el logo de Donar Sangre Segura y Voluntaria que nos regalaron nuestros amigos y amigas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, junto con las chicas y los chicos de la Cruz Roja, que están siempre empeñados en colaborar, en concientizar, en desarrollar esa actitud de no tener miedo a la donación. Realmente es un proceso seguro, cómodo, no es doloroso, no te adelgaza, no te engorda. Tiene que descansar uno o dos días suaves, no hay mucha actividad física, pero realmente salva vidas. Recordemos que esta campaña salva vidas. Hoy usted lo hace y mañana, quién sabe, si está en sus manos salvarle o ayudar a salvarle la vida a una persona querida, o si usted y su familia, su grupo más cercano, tiene una emergencia. Si usted no tiene sangre, recuerde que el Ministerio de Salud Pública lo hace completa, total y absolutamente gratis. El proceso y se le entrega gratis al beneficiario final, que es el paciente, y salva la vida de esa persona. Tenemos ahorita una consulta en redes sociales, me avisan por interno. Le voy a pedir a los chicos de producción que por favor la pongan en pantalla para que junto con nuestros amigos y amigas podamos hacerle la consulta al doctor Jorge Gutiérrez Pilay desde Pozorra. Dice aquí: doctores, buenos días, excelente programa. Mi pregunta es: ¿cuántos tipos de sangre existen y qué tipo es el menos común? ¡Wow! Bueno, doctor, vamos a ver si usted se acuerda, porque yo con mis años ya me estoy olvidando, pero usted lo tiene fresco. Ya, bueno, tenemos el tipo AB, el tipo A, B, O, y los factores RH, negativo. Perfecto. Y positivo. Pues. Perfecto, está clarísimo. Ahora, aquí cuando estábamos en el receso, en el interín, claro, surgieron algunas preguntas que nos llegaron por redes sociales y también de los chicos que estaban aquí en el set. Usted sabe que tienen sus inquietudes. Y uno de nuestros allegados me decía: tío Jesse, quiero hacerle una pregunta. Dígame, mijito, si a mí me pusieron sangre hace unos 8, 10, 15, 20 años y esa persona tenía SIDA, ¿yo voy a sufrir de SIDA? Bueno, hace 20, 25 años quizás no había la calidad de equipamiento tecnológico, el nivel de aparatología que hoy tenemos. A pesar de que se hacía el tamizaje, no se lo hacía como ahora, porque no se conocían muchas cosas de estas. Y podría haber pasado, y de hecho sucedió en algunas partes del mundo, mi doctor, que algunas personas contrajeron hepatitis, hepatitis B, C, D, sífilis, citomegalovirus, el VIH, o sea, el SIDA, por así decirlo, por una transfusión. Y hubieron problemas que algunos hemocentros tuvieron que ser clausurados y fueron investigados. Eso fue un litigio a nivel mundial, doctor, usted lo debe recordar.
Pero hoy en día creo que ese tipo de riesgos hasta ahora ya, sí, ya se han logrado solventar. Claro. Se ha disminuido bastante. Bastante, claro. Se ha disminuido bastante. Tenemos, como le digo, el tamizaje completo. El inconveniente sería en las partes no legales, en las personas que harían esa transfusión ilegalmente. ¿Sí? Correcto. O una transfusión que sea de emergencia totalmente y que sea transfundido. De una persona otra, como antiguamente en la Segunda Guerra Mundial se hacía. Anteriormente se hacía directamente, exacto, en la guerra. Un paciente recibía de un donante sano. Sí, y no se sabía si tenía algún tipo de enfermedad o algo. Aquí Johan, otro de nuestros asistentes en el CED, el jefe mío de piso, me decía que él tenía un amigo muy querido, muy cercano en el barrio, me decía que hace 15, 20 años, este señor recibió sangre, pero se hizo adicto a la marihuana. Me dice, doctor, ¿qué tan cierto es lo que él decía? El paciente, obviamente, el vecino, el amigo, que él le dijeron que había recibido sangre de un tipo que había sido marihuanero. Yo creo que no tiene nada que ver, pero ¿cuál es su opinión científicamente hablando, mi doctor Alex? Yo pienso que le hacen un tamizaje, le hacen un toxicológico a la sangre. Hoy en día. Anteriormente, no creo que no les afecte. No creo que se hacía. Claro. No, no le va a afectar. Yo tampoco creo que si alguien consumía marihuana o cocaína o una droga, iba a donar. Hace 20, 30 años quizás no tenía por qué causar una adicción. No le iba a causar. Adicción no le iba a causar. Por supuesto. No. Yo creo que al final fue pretexto o una excusa que el tipo se inventó y le vieron a cara de gila a mi amigo Johancito. Puede ser. Lo quiso cuentear, como decimos vulgarmente aquí en Ecuador. Ahora, ¿qué tan cierto es que si yo soy ecuatoriano, made in Ecuador, y recibo sangre de una gringa o de una rusa, voy a empezar a hablar en ruso, doctor? Eso me dijeron en Manabí hace poco. Eso lo dijeron, no. ¿Qué es verdad? ¿Es cierto que puedo hablar en idiomas, en lenguas después de esto o no? No, tampoco. Todo eso son como mitos. Son digamos, exacto. Son ideas creadas por las... Son mitos populares. Exacto, por la comunidad en sí. Perfecto. De que se transfunden y voy a hablar el idioma que tiene la persona que me dio la sangre y todo eso, no. Eso es mentira. Que si yo soy mal genio y dono sangre a la persona que la recibe, se hace mal genio. Nada de eso es real. Nada de eso es real. Es simplemente un bagaje cultural, la idiosincrasia de nuestra gente. Exacto. Que cree esos mitos, crea esos mitos realmente. Sí, normalmente son creados por la comunidad, el mismo tipo de creencias. Perfecto, perfecto. Jorge, una pregunta. ¿Qué recomendaciones daría usted a todas las personas que lo están siguiendo en este momento y que después van a ver el reprise y que después volverán a ver la entrevista en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook? ¿Qué recomendaciones les daría usted para tratar de invitarlos a ser donantes voluntarios? Bueno, como se ha tratado aquí en el programa, pues se habló de todos los mitos, no creer en todo lo que dice la gente. No todo lo que brilla es oro. Exacto, no todo es verdad. Dejemos a un lado los mitos y tratemos de concientizar y tratar de ser voluntarios, pues no. De donar mucho más, pasar el mensaje y tratar de conseguir más donantes voluntarios. Que como es hasta ahora lo hemos logrado, como le dije, aumentamos un 70%. Bastantísimo. Exacto. ¿Sí? Y son muestras efectivas, como dice la estadística, ¿no? Y ustedes, me imagino que en la zona donde están, invitan a la comunidad a donar y ustedes también ponen el ejemplo. Ustedes también ponen el bracito y la... Claro, la cuando fisura. Son campañas, toda ustedes, la unidad... Ustedes ponen el ejemplo, qué bonito. Hay que poner el ejemplo, exacto. Jorge, créame, yo lo felicito a usted, a su unidad y al ministerio, porque este tipo de campañas son realmente necesarias, son muy valiosas. Usted, amiga, amigo, tiene una pequeña idea, un atisbo de idea, pero realmente no se imagina lo hermoso y lo bello que es poder ayudar a una persona a mantener su estado vital con salud, con calidad. Claro. A través de una donación, usted siente que pudo colaborar de una forma loable, altruista y noble en este tipo de eventos. Jorge, ¿alguna última palabra? Porque me quedan 2 minutos para despedir el programa. Agradecido por estar acá. Y no, los invito a que sean voluntarios, que donen sangre. Que donen sangre sin miedo. Ayudamos a 3 vidas por cada pinta de sangre que donamos. ¿En serio? Sí, son 3. 1 a 3. Exacto, son 3 vidas por cada pinta de sangre que vamos a ayudar, ¿no? Increíble. Sí. O sea, sacas la sangre completa. Tenemos plasma. Y producto. Exacto. ¿No? Derivados. Tenemos 3 elementos que nos pueden ayudar a salvar 3 vidas. Plasma, glóbulos rojos, plaquetas, fabuloso. Exacto, sí. Fabuloso, realmente increíble. Bueno, mi querido Jorge, sin más que agregarle, quedo infinitamente agradecido a usted. Sus compañeros del Ministerio de Salud Pública por haber aceptado el reto de venir acá a enfrentarse a las cámaras. Tú sabes que mucha gente le tiene miedo también a las cámaras. Sí. Hay mucho miedo escénico, exacto, pánico escénico, pero en todo caso yo lo agradezco. Ha sido muy fácil llevar la entrevista con usted. Les agradecemos a ustedes, amigas y amigos, que gracias a su sintonía, a su preferencia, a su privilegio,
nosotros podemos mantener un programa que es tan difícil de hacer, porque es más fácil hacer un programa, digamos que va con temas de farándula, de chisme, de cuento, metiéndote en la vida ajena, versus este que es un programa que te invita a salvar vidas y a mantener el respeto por la vida ajena. En todo caso, a ustedes, amigas, amigos, va nuestro abrazo sincero, nuestro respeto y nuestra consideración. Si es posible, piense, anímese y difunda el hecho de donar sangre en centros de salud autorizados y guiados por el Ministerio de Salud Pública y la Cruz Roja a nivel mundial. Sin más que agregar, les envío un fuerte abrazo de todo corazón para ti, tu amigo de siempre y servidor de siempre, el doctor Jesse León, desde todo el Ecuador, para el mundo y para el planeta, que esté donde esté, para el globo, para el universo, para todos ustedes. Entonces nos vemos próximamente en una siguiente emisión. Los esperamos. Hasta pronto.